PlayStation 4. Listo. Juego Resident Evil 2 Remake. Listo. Caja de condones. Hey, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a la segunda parte de Resident Evil 2. Claro, ahora sí corresponde, bueno. Bueno, ¿se acuerdan que nos quedamos justo en este lugar? ¿Sí? Así es. Estamos acá. En la zona donde puede salvarse la partida. Y adicional a eso, teníamos por recoger balas de pistola arriba. Y y la llave, a ver qué ha pasado. Me acuerdo que inclusive en la partida anterior hicimos espacio, ¿no? Estamos ahorita jugando Resident Evil 2, la campaña de Claire. Estamos en la segunda parte. Mira, un dato curioso. Los zombies siguen ahí. Siguen ahí tal cual. Estaba. Ah, ya, hay un dato que quiero corregir. Espérense. Hay algo que les quiero corregir. Sucede que. Acá. ¿Se acuerdan que nos encontramos este tipazo? Sucede que acá yo mencioné en el video anterior de que se encontraba la. Lo que es la. El lanzagranadas en Resident Evil 3, pero. Es un error fatal porque se encontraba en una especie de oficina principal de los Stars, una cosa así era. Así que por lo tanto no existe eso acá. O mejor dicho, sí existe, pero está en otro lado. No está acá donde queríamos, donde yo creía que estaban. Seguimos subiendo. Acá se acuerdan que no encontramos ningún zombie. Acá están las balas. Si escuchan eso, ¿no? Hay que mandarle a torturar este juego. Y vamos a revisar acá, ¿se acuerdan? ¿Qué es eso? Bueno, los Lickers empiezan a atacarnos y no tengo suficientes balas para matarlos, así que vamos a coger esta llave y vamos a correr, pero como no sé. A ver, ¿cuál es la ruta de escape? Bajamos las escaleras. Izquierda, derecha, derecha. Subo, había un zombie esperándome. Salgo por ahí y ya. Ya sé cuál es el lugar de retorno. Corre, Leito. Corre. Como si no hubiera un mañana. Vamos, Leito. Algo te va a saltar por la cara, pero no importa. Vamos. Por acá. Después a tu derecha. Luego a la izquierda, creo. No, a la izquierda no era por acá. Oh, aquí hay algo. Se puede, vamos. Quitaba la zombie, pues. Problema, problema, no puedo regresar. Si saben qué quiere decir, ¿no? Quiere decir que tengo que ir a enfrentarlos, nada más. Maldita sea. A ver.
va a saltar uno en la cara, estoy casi seguro. Estoy tensionando. A ver. Yo en lo personal le tengo más miedo a los Lickers que a los zombies. Es más, yo he notado algo. He notado algo en el video anterior. Sucede que no he estado comentando mucho porque el juego me ha tenido pero atrapado y ahora voy a evitar eso porque la idea también es que se entretengan, ¿no? Miren, antes de continuar por acá, vamos a revisar el mapa. Almacén. Cerradura con dial, ya lo sé. Pólvora, interesante. Puerta por acá y acá está cerrado. Por acá no hay nada más que ver. Sin embargo, vamos a revisar después a ver qué hay. A ver qué podemos encontrar. A ver. Honestamente, ahorita prefiero no hacer ruido porque los Lickers pueden aparecer en cualquier momento. Ambos sabemos que ese patito que está colgado ahí, uno, me está invitando a disparar y si me acerquen, dos, se va a caer y me va a atacar, o tres, está totalmente muerto y solamente se va a caer y me va a asustar. ¿Esto qué es? Parecen como huevos. Por algo el juego me está dando balas. Y a un Licker no lo puedo matar con balitas, mínimo con una escopeta. O sea, es decir, sí puedo matarlo, pero más efectiva es la escopeta. C4. Una dinamita, ¿no? Pero no dice nada más. Creí que se podía coger. Vamos a ver el mapa. Ah, ok. Barricada explosiva.
Creo acá. Garabatos de alguien. Esos sonidos me perturban, en serio. A ver. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado para lo que yo podría decir. He encerrado todos esos seres con una jaula de metal. Yo creo que hace poco. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Acá está el otro medallón. Están incitándome a pasar por ahí. Chiquito, creo, ¿eh? Soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. No voy a bajar porque sé que... A ver. Yo tengo la llave y sé que algo más no va a pasar. Acá. No sé, pero me van a obligar a correr, estoy casi seguro. Hoy tan fácil que era. Has vuelto. Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. ¡Oh, Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon... Kennedy, creo.
El nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. A ver. Segunda planta. O sea, esta puerta está cerrada. No, perdón. Estas puertas están bloqueadas. O sea, que acá. Cuarto de revelado, si lo sé, baúl de objetos, ya. Ah, ojo. Yo puedo, yo tengo la llave, ¿no? Esto está que se desangra acá. ¿Se acuerdan que vimos un cuartito acá arriba? Honestamente no sé qué lado es este y oeste. Dicen el mapa, no dicen. Ahí está. Es la segunda planta, está bien, pero no me dice cuál es este, no veo este ni nada. Sí, a ver. Acá todo está apagado. Casi seguro que todo está apagado. Ok. Oh, por Dios. No, no la cojo todavía. Olvidé que... ¿No tengo balas? Y acá el señor tiene una llave. Y acá hay un brazo. Muy fácil me la han puesto. Vamos a seguir buscando hasta antes de llegar ahí. Quiero ver qué pasó acá. Hay un helicóptero. Por allá debe estar Leon. Acuérdense que no hemos visto perros zombies todavía. A ver. Bajo las escaleras. Primer piso. Ah, sí, pues. Ahí debe estar Leon. Y por acá se supone que está bloqueado el acceso. Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. No tendrás la llave. No,
Me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. ¿Vas tirando? Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú ponte a salvo. ¿Por qué no estás en la maldita puerta? No, en serio. Están entrando por la valla. ¡Vete ya! Viviremos. Los dos. Un héroe total. Marvin, esto no va bien. Hay zombies por todas partes. Para cortarlos. Marvin, ¿estás ahí? Marvin. Dios, no puede ser. Quiero ver algo. Ya sé dónde estoy. Esto se supone que está abierto. Tablas de madera. Venga, munición. 12. Ya. Oficina este. Creo que voy a tener que cruzar por acá. ¿Se acuerdan de esto, no? No se acuerdan. Bueno. Pero... Estoy tensionando. Ahora, ¿qué hago? Ya me puse nervioso. A ver. Ya. Acá hay una granada. Bueno, no me sirve. Pólvora. Componente electrónico. Esto me sirve. Oh, Fernan. No tengo lugar, es sincero. All right.
Piensa, Leito. Ya. Miren esta. Miren esta. Miren esta. Oh, por Dios. ¿Qué? No. Ya está. Eso. Pueden pasar, ¿por qué no pasan? Raro, ¿no? Honestamente, Fernan, no quiero que te levantes de nuevo. Nada, maldito. Este me lo agradece. Se rompió el cuchillo. O sea, que si ocurre eso, se rompe el cuchillo. Los cuchillos se gastan en Resident Evil. Prisa. ¿Por qué no debías una hierbita? Ahora, ¿cuál es la misión? Ni siquiera sé cuál es. Has obtenido medallas, encuentro los tres medallones. Ah, con él tengo que escapar, pues, ¿no? Nada más. Vamos a hacer algo bien bacán. Vamos a ver el baúl. El baúl que puede transportarlo todo. Tengo llama roja, en la verde te voy a guardar. Esto todavía no, esto sí está bien. La llave. Ya lo he puesto, no sé si necesito esto, ya lo creo que no. Vamos. Oh my god. Vamos a guardarlo porque hasta acá está. Todavía no aparece el... Todavía no aparece el Tyrant. Y perdimos el cuchillo. Lo por venganza. Acá está.
Oye, ¿qué tan mareado estás? Este video es un zombie alcohólico. Sí, tengo el mapa, en la cabeza, pero... A ver. Ok, es la primera vez que llegamos acá. Ya sé dónde estamos. Mapa, perfecto. Oh my god, la comisaría es enorme. Acaba de ocurrir algo. Y para sacar el último necesito detonar el C4, pero no sé cómo detonarlo. A ver, ayúdenme a pensar, por favor. Complicado, tengo que regresar a las luchas y por el camino largo. Mucho que hacer, voy a saltar esas partes para no hacer el video muy largo y tampoco muy aburrido, ¿no? Eso es nuevo. No me torturen así, por favor. Algo me dice que este patito se va a levantar en cuanto yo ponga esto. Sabe que yo le voy la pierna y el brazo. Sí, está más que vivo. Si yo entro,
Yo puedo acceder a la oficina de Stark, desbloquear esto y entrar al almacén de sábanas. Y acá dentro de la armería, pucho, qué bacán. Uy, no cogí la tarjeta de la armería. ¿Dónde diablos estaba? Ah, la tengo que regresar. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a recoger eso todo acá. No sé qué me vaya a pasar en el camino, pero vamos a regresar hasta este punto. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Todavía no termina. Unos 10 minutos más creo para terminarlo. Yo quiero llegar por lo menos a la oficina Star para terminar ahí la segunda parte. ¿Sí? Thank you.
Headshot. Recuerda que probablemente hay un cuerpo acá. Son varios.
aparecieron los Licker. Piensa. No, pues correr, yo sé que sería lo más gracioso, pero no es lo más lógico, porque al final me matan y tengo que regresar a ese otro punto. Piensa, Leito, piensa. Ya. Yo sé que llegando ahí a la puerta se le va a ocurrir bajar. Le disparo una vez. Dispara a lo mejor, ¿no? Cuarto para guardado. Okay. Locación interna de suministro, combinación de tres cifras. Necesito un USB. A ver. No sé qué hay ahí, pero no puedo entrar. Y no tengo forma de guardar nada. Patita, este me ataca, ya tengo como curar. A ver. Esto.
ya. Siento que otro lo va a saltar encima. Está cerrada, ¿y para qué intentar? Para acordarme. Siete, ¿no? Casi seguro que ahora sí nos va a saltar un líquero, ¿eh? Y si no nos salta, por lo menos este... ¿Cuál es la clave? A ver. La última clave es una especie de doncella, el arco y la serpiente. Le di la primera.
¡No! ¿Qué demonios te pasa? Tecla, no encontramos la manivela. Parece que lleva al subsuelo. Bien, podemos salir de aquí. Marvin, ¿sabes? Encontré la salida. Marvin, vamos, voy a sacarte. Venga. ¿Estás bien? Lo vamos a dejar. Termina el video y hasta acá cortamos. Demasiado, hemos jugado, muchachos. No, yo... Vete ya. ¡Sálvate! Venga, tenemos que ir a un hospital. Por favor, Claire. Ambos sabemos cómo termina esto. ¡Sal de la ciudad! No puedo dejarte aquí. Claire, por favor. ¡Doble moral! Vete. Hazlo por mí. Creí que le iba a dar un beso. A ver. Vale. Marvin. Dale el cuchillo, ¿no? Gracias. Maldita. Nos fuimos y dejamos. ¿Se podrá regresar? Muchachos, está bellísimo. Hasta acá lo vamos a dejar, creo. O esto es para guardar. Al parecer sí. Pólvora. Esto es para guardar. Vamos a guardarlo. Vamos a dejarlo hasta acá. No pudimos encontrar la tecla que faltaba. Ay, ay. ¿Qué más? Faltó la manivela, no sé para qué servía. La otra caja fuerte, probablemente estaba la tecla, pero no encontramos la clave. Pero, sin embargo, juego espectacular. Quedaron zonas sin abrir, tal vez se puede regresar, no lo sé en realidad. Si es que se puede, a buena hora. Pero claro, pues, debe poderse porque digamos, dejamos 3 llaves de las de signos de casino sin abrirlo. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Es un juego espectacular, simplemente espectacular. Agradecerles por llegar hasta esta parte del video y ya pues, ya nos vemos en un próximo capítulo. En la campaña de Claire, capítulo 3, no se lo pierdan. La próxima semana por este mismo canal, a la misma hora. Suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita. O sea, las notificaciones. Y ya pues, nos estamos viendo.